Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Ya dije que esa frase tiene derechos de autor, niña estúpida. No la puedes decir, no entiendes. Perdón. Inventa otra cosa, sí, sea una actriz. Vamos de nuevo. ¡Acción! Chuta, ¿y ahora? ¡Esperman! ¡Es Esperman! Señor Esperman, ¿puede ayudarme a bajar a mi gatito? Por favor. Ay, la Lore, la creación más perfecta de Dios. Y yo aquí... ¡Vos das asco! Ay, ¿qué podría hacer para que al menos me regrese a ver? Chuta, ¿y ahora? ¡No, no, 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 no! ¡Maldito insomnio! ¡Ya no quiero estar despierto! ¡Chuta ya! ¡Ay, no quiero morir virgen! ¡Chuta y ahora! ¡Te gana, dice la parrizada en interiores! ¡Chuta! ¿Y ahora? ¡Superman! ¡Ayúdame! ¡No quiero morir quemada! ¡Qué asco! Esta leche venció hace 2 días. ¡Chuta! ¿Y ahora? Entonces Esperman giró alrededor del planeta para revertir su rotación y así retroceder el tiempo, como lo hizo Superman en su primera película, y que el pequeño Jimmy pueda disfrutar su leche antes de que caduque. Gracias Esperman por retroceder el tiempo. Ahora esta leche que estaba expirada está por expirar. La NASA ya tiene fecha del fin del mundo. Por un fenómeno desconocido, la rotación de la Tierra ha cambiado y nos acercamos lentamente hacia el Sol. A todos nos espera una muerte horrible. Chévere. ¿Y cómo entramos nosotros? ¿Chuta y ahora? ¡No! A ver, escúchanos bien. Queremos entrar todos en el carro. Espera. Pero no queremos sacar las maletas. ¡Espera! Pero queremos entrar vivos. Aparte de vivos, queremos entrar completos. Y no quiero que dañes el carro. Y yo no quiero ir encima de nadie. Ni en la cajuela. Yo estoy borracho y no quiero que nadie maneje mi carro. Y no quiero que nos agarren los policías porque no traemos documentos. Esto es por mi gatito. ¡Lleve sus sketch, microyapas! ¡Venga, que sí tengo sponsors! ¡Calientitos, lleve! Buenas, ¿tienen empanadas? No, pero tengo redes sociales, un making of riquísimo. Y algo que se pueda comer. ¡Que no dije! ¡Suscríbase! ¡Es gratis!